Bueno. Hola a todos y bienvenidos a Yamir Poke. Señores, combate, suscriptores en el canal. Ya saben cómo funcionan. Abajo en la descripción voy a dejar el Discord. Es una red social para el que no lo conoce. Ingresan ahí y hay una sección donde dice códigos, combate, suscriptores. Me dejan su código con un amigo, un suscriptor, con el quien sea. Y encantadísimo de castearlo. No más vueltas, vamos a meternos en el lío. En esta ocasión me mandó el código Memito contra el alto mando Eddy. Casualmente un combate amistosito ahí probando. Miren la casualidad. El equipo de Mito está compuesto por Tapu Koko, Golisopo, Landorus T, Jaulucha, Tiranitar y Magearna. Tiene toda la pinta de que Jaulucha va a estar jugando con Coquito ahí. Me gusta ver a Golisopo, me encanta ver a Tiranitar, ya saben, segunda generación, me vuelve loco. Chicos, y el equipo de Eddy está compuesto por Araquanid, no me sale el nombre, Tentacruel, Landorus T también comparten en común, Mok, Alola, Clefable y Charizard. A Eddy nunca le puede faltar su Charizard. Es como que a mí no me puede faltar Dragonite. Chicos, vamos a reproducir combate. Quiero ver en qué quedó esto. Ya saben, me gusta grabar, me gusta meter los combates y a darle caña, chicos. Ya falta poquito para la octava generación. Vayan preparándose, ¿eh? Acá vamos a reventar con Pokémon. Empieza el combate entre Eddy y Memito aquí en combate de suscriptores. De primer turno decide mandar Memito a Tapu Koko para plantar a Electrogénesis. Ya saben cómo funciona. Y entra por parte de Eddy Miles, en nombre de este Araquanid. Enfrenta a Tapu Koko durísimo. Electrogénesis, ya saben cómo funciona, no se pueden dormir los Pokémon y todo Pokémon que toque el suelo pegará un poquito más por la parte eléctrica. Primer turno del combate, mofa. No reviscosa, no tóxico, no nada. Muy bien usado Tapu Koko de primer turno. Ay, quería usar a negar. Ya quería cambiarle el tipo. Siguiente turno del combate. Eddy va a retirar, claro. Hay que retirar a Aquanic porque el voltio cambio que te puede caer es durísimo. Y entra Katniss, el nombre de este Clefable que aguanta lo que venga. Y de vuelta, le hizo la predic. Golpea por la parte física, no lo tanteó mucho, no es eficaz por ser tipo hada, pero gana momento y le permite meter un Pokémon en turno limpio. Va a meter a Tiger, el nombre de este Landorus T, entra al campo de batalla, lo intimida, le baja el ataque. Cuidado con esto, a ver qué pasa. Recupera un poquito más de vida con los restos de este Condes, me parece que es súper súper full full defensivo. Segundo turno del combate, a ver qué pasa. Tiger hace cerca, bueno. No, no te puedo creer. Fuerza Lunar, golpea por la parte especial, se la jugó de una. Tiger le baja el ataque especial casi mitad de vida, tiene toda la pinta que es el ofensivo, pero hacía tanto que no subía el movimiento cerca. Recupera un poquito de vida con los restos. Chicos, siguiente turno, a ver qué pasa. Trampa Roca, regalito, regalito para vos ahí. Pisa el campo de batalla, cuidado con el Chaisa que está atrás de por medio. Fuerza Lunar, no se la pensó, golpeó de vuelta. Este Clefable está metiendo una presión terrible a este Tiger, chicos. 29 puntos de libra en este turno del... ¡Explosión! ¡Terrible golpe por la parte física de parte de Landorus T! ¡Golpea Ganes! ¡Uy, aguantó! No te puedo creer esto. Lo aguantó de casualidad. Fuerza Lunar ya para terminarlo. Nadie se esperaba la explosión. Recuperó poco de vida con los restos. ¡Ay, no te puedo creer esto! ¡Qué golpetazo, señores! Se va el campo eléctrico en el campo de batalla. Entra Top Kek nuevamente. Este Tapu Koko en el campo de batalla. Imagino que ya meter duro por la parte eléctrica. Ya. Acá tienes que meter un rayo. Tenés que bajar a Clefable. Me parece a mí. Vamos a ver qué pasa este turno si lo retiras y se lo guarda. Usa Mofa nuevamente para que no use un Soft Boiler. Para que no se cure. Para que no haga nada. A ver si vio esto. Ay, no cae. Se quería meter un deseo. Yo hubiera metido un Fuerza Lunar. Hubiera metido presión de primera. Y después el cambio. Recuperé un poquito de vida con los restos. Chicos, siguiente turno del combate. Pegue fuerte, señor. Pantalla de luz. Atrás hay un Jaulucha. Cuidadito con esto. Cuidadito con esto. Fuerza Lunar. No se la pensó. Lo golpea a Tapu Koko. Lo va a aguantar. Ya aguanta bien por la parte especial. Pero con la pantalla de luz va a aguantar más. Recupera un poco de vida con los restos. La Feu se sigue recuperando. Cuidado con esto. Siguiente turno del combate. Y de vuelta. Lo golpea. No va a ser eficaz. Pero gana momento y puede meter un Pokémon en turno limpio. Veremos a quién va a meter aquí. Y entra el turno limpio, Iron Maiden. Miren el nombre de este. Magearna. Cuidado con este Pokémon. Fuerza Lunar. No es eficaz. Si le baja el ataque especial, la verdad que le va a hacer un favor terrible. Golpea. No es eficaz. Veremos si la Hax está a favor. No. Recupera un poquito de vida con los restos. Cuidado con Magearna. Cuidado con Magearna que puede barrer un equipo. Se sale de la mofa. Siguiente turno del combate. Cambio de mano. Durísimo. Ya estoy preocupadísimo por Eddy. Cambio de marcha. Le están metiendo presión al equipo de Eddy, ¿eh? Acá lo importante es que se sube el ataque. Que se sube la velocidad. Oh, onda trueno. Muy bien jugado. Lo paraliza. Esto se va a poner complicado. Que no falle Magearna. Para vos, Memito. Que falle para
Recuperé un poquito de vida con los retos. Ya. Yo estaba preocupado por Eddie. Siguiente turno del combate. Cambio de marcha nuevamente. Dijo, a mí no me importa que me paralice. Me subo nuevamente la velocidad. Se sube el ataque en un stage, la velocidad en dos. Que eso es lo preocupante de Magierna. Que ya sea rápido pero fuerte. Deseo. Perfecto. Ya saben cómo fue. En el siguiente turno va a caer. Y esto va a recuperar un 50% de vida al que entre. Al Pokémon estando ahí o al que haya cambiado. Recupera vida con los retos. Ya tiene mitad de vida. Se va al campo eléctrico de Tapu Koko. Siguiente turno del combate, Eddie va a retirar su Clefable, sabe que puede meter bastante presión, ya lo ha probado, y entra Mueck. En nombre de este Pokémon Super Tentacle, super durísimo por la parte especial, defensa especial, paralizado, increíble esto. Recupera un poquito de vida con, me imagino, el deseo, claro, iba a decir lo negro, pero no. Siguiente turno del combate, protección. Va a tantearlo, a Magierna, vamos a ver. Así me agarro la cara. La que te salvaste, chicos. Movimiento Z de Magierna. Giga Voltio Destructor. Ay, no te puedo creer que se la acertó. La protección, a ver si la aguanta. Me imagino, lo tiene que aguantar, me imagino. Es que lo tiene que aguantar. No tiene stab. Y acá metes su protección y es Tentacruel. Súper eficaz y aguantó. Ay, no te puedo creer esto. No te puedo creer esto. Las casualidades que hay a veces, chicos. Recupera un poquito de vida. Con el lodo negro, Tentacruel está ahí para reventar a Magierna. Está paralizado la Haxing. No, por favor, Tentacruel, ¿qué vamos a hacer? Giro rápido. Saquémonos las trampas rocas. Qué problemita que tenemos acá. Ya esto me tiene atrapado, chicos. Ya. Es increíble. Recupera vida con el lodo negro. A ver qué hace Magierna. A ver qué hace Magierna, ¿no? Paz mental. No quiere perder, ¿eh? No quiere perder. Se sube el ataque especial y la defensa especial. Cuidado con Magierna porque ya pega fuerte por la parte especial solo. Solo ya pega fuerte. Escaldar va a insistir, va a intentar gastarle lo más que pueda. Va a estar muy difícil. Va a estar muy difícil. Recupera un poco de vida con el lodo negro. La pantalla de luz se va a presentar metiendo un Calmine. Tiene que hacer algo rápido. Paz mental nuevamente. Se sube el stage, el ataque especial en dos. Cuidadito si te mete un rayo. Se sube el ataque especial, la defensa, pero yo metería acá al Andor usted para meter miedo de unas púas tóxicas. Por supuesto, regalito para que entren, envenénese por favor. Cuidado acá. Recupera un poquito de vida con el lodo negro. Yo metería un Andor usted, pero al cambio de una. Rayo, no lo vio venir. No lo vio venir, golpea, súper eficaz, adiós. Chao. Y el Coránima. Ay, no te puedo creer esta. Chicos. Magierna se sube el ataque especial. Ya tienen 3 arriba el ataque especial. Cuidado con esto. Entra Lando. O sea, Lando usted en el campo de batalla. Cuidadito con esto. Intimidación. Le baja el ataque. Le da lo mismo a Magierna. No va por ese lado. Es más rápido, por supuesto. Siguiente turno de combate. Está paralizado. Se la jugó. Chicos, terremoto y adiós. Si es el Lando usted ofensivo, así te digo. Adiós. Golpea súper eficaz. Como lo dije, la canté. Adiós, Lando usted. Yo me acuerdo de este equipo de Eddie. Cuidadito con este Landor usted, cae debilitado. Ay, me mito, quería reventar con este Poké, no se puso. Entra Cool Boy. El nombre de este Golisopo. Envenenado por tocar las púas tóxicas. Siguiente turno del combate. A ver qué. Lo mató. Lo mató. Movimientos de este tipo volador. Lo mató. Lo mató. Lo digo así. Lo mató. Chau Golisopo, no lo va a aguantar. Chau Golisopo. Está claro que es un Andor usted ofensivo. Pica o supersónicos en base a vuelo. Lo golpea con toda. Encima es de los movimientos más violentos para mí. Adiós Golisopo. Un Pokémon. Digo yo que es bastante clave en un equipo. Qué lástima. Entra a Top Cap. El nombre de este Tapu Koko en el campo de batalla. Pisa el campo. Las Pugas Tóxicas están envenenadas. Electrogénesis. Ya sabe cómo funciona. Por velocidad tampoco es más rápido, podría hacer un ida y vuelta. Cuidado con la Andor, usted tiene que ver esto rápido. Eddie va a retirarlo. Se lo va a guardar, está bien. Y va a meter a Piñata. En nombre de este Mock a Lola. Reflejo. Tapococo de ambas pantallas. Cuidado con esto. A ver qué tiene Mock a Lola. Avanza el veneno. Le va a meter durísimo. Igual te digo que ya por el reflejo ya le va a aguantar todo. Mofa. Antes de que haga maldición, se meta alguna cosita medio rara. Veremos cómo usa este Mock. Ay, no te puedo creer que la agarra todas. La agarra todas. La agarra todas las predicciones. Increíble esto. Chicos, Piñata tiene que golpear. Y de vuelta, te lo digo, golpea. Va a ser neutral por compartir el tipo de veneno.
gana momento para meter un Pokémon turno limpio. Me parece a mí que es la entrada de Hawlucha acá, chicos. Vamos a ver ahora. Entra Darude, el nombre de este. No, Tiranitar en el campo de batalla. Increíble esto. Envenenado también. Pokémon súper peligroso. Chorro de arena. Chicos, ya saben cómo funciona esto. 50% de arriba la defensa del Pokémon tipo tierra, roca y acero. Desarme, golpea. No es eficaz. La tormenta zarandea no es el de Zetamuf. Es Mega Tiranitar, por lo que se está viendo acá, chicos. Cuidadito con este Poké. Siguiente turno del combate va a retirarlo. Te conviene retirarlo. Y va a meter a Miles, el nombre de este Arawakning. Cuidadito con esto. Activa la Mega Piedra y le da paso a Mega Tiranitar en el campo de batalla. Pokémon que si ya pegaba fuerte por la parte física, la Mega ni te digo. Chicos, repito, Mega Tiranitar en el campo de batalla. Tiene acceso a Danza Dragón, un Pokémon que es bastante peligroso. Yamir, callate, que siempre estás adivinando todo. Tiranitar con Danza Dragón, se sube el ataque, la velocidad, qué peligro inminente para este Pokémon. Avanza la tormenta, cuidado, que si tiene avalancha o tiene roca afilada y se la mete a Arawakning, le va a pegar durísimo. Siguiente turno del combate, roca afilada. Falla, no te puedo creer esto. Anegar lo convierte en tipo agua. Cambió el tipo agua. La tormenta lo zarandea. ¿Por qué hizo esto? Uy, ¿qué tendrá Arawakning? Ya me está atrapando. Avanza el veneno. Lo que sí sabemos que roca afilada no le va a sacar lo que tiene que sacarle. La corriente se va. ¿Qué tiene Arawakning? Quiero ver lo que pasa acá, chicos. Siguiente turno de combate. Roca afilada. Insiste, golpea. Súper eficaz. Y los reventó igual sin stab. Porque se le va a estar ese tipo de agua. Queda debilitado Arawakning. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? La tormenta lo zarandea. Le va a jugar en contra por ese tipo de agua. Avanza el veneno. ¿Qué problema para Tiranitar? Entra Lando. Cuidado acá. Si tiene puño hielo, ahora mismo intimidación le baja el ataque. Es más rápido Tiranitar ahora, sí, por los stabs. Siguiente turno del combate. Darude, puño hielo. Lo golpea por 4. Tiranitar. Tiranitar a Landorus. Y Shima no es el defensivo. Si fuera el defensivo, lo podría llegar a aguantar. Cae debilitado. La tormenta se va. Perfecto. Avanza el veneno. Qué Tiranitar más peligroso. No hay que dejarlo gustear. Es muy peligroso. Entra Godness. El nombre de este Clafewul. ¿Podría? Sí, podría llegar a hacerle frente. Roca afilada. Lo golpea a mitad de vida y aguanta perfectamente. Trampa roca. No, pensé que se iba a meter un deseo. Pensé que se iba a meter un deseo. No te puedo creer esto. Imagino que será para estropear a Hawlucha o algún Pokémon. Recupera un poquito de vida con los restos. Cuidado con esto. Avanza el veneno sobre Darude. Meterá puño hielo, meterá roca afilada. El reflejo se va. Ya no va a molestar, chicos. Siguiente turno del combate. Puño hielo. Quiere pegar seguro. Contra Clefable creo que lo va a aguantar. No. No lo aguantó. Dije, creo que lo va a aguantar. No lo va a aguantar. Avanza el veneno. 20 puntos de vida. Cero, chicos. Qué buen combate por parte de Mega Tiranitar en el campo de batalla. Entra Tapococo. Atrás tiene Hawlucha. Todavía un peligro muy grande para él. Entra Piñata. Moca Lola. No uses maldición. Ya sabes qué te está pasando. Está envenenado. Electrogénesis. Meta desarme, meta puya no suya, meta algo moleste como tiene que ser. Reflejo nuevamente. 50% las defensas físicas para todo el equipo por 5 turnos. Puya no suya, no se la pensó, lo golpea, súper eficaz. Y no fuera por el reflejo, acá tengo que cae. Avanza el veneno sobre Tapu Koko y cae debilitado, chicos. La pesadilla, la estrella de los equipos sobre el campo y entra de nombre. Day of the Dead, Día de la Muerte. Señores, pierde vida por las trampas rocas. Se va a activar la semilla electro. Por la habilidad liviano. Duplica su velocidad, chicos. Muy peligroso que este Pokémon. Danza espada. No le importa que esté Mok. Le sube el ataque físico en 2 stages. Mok Alola, por favor, decime que tenés algo. Puya nociva. Golpea a Hawlucha. No le va a sacar mucho. No lo envenena. No lo puede quemar. Patado, salto alta. No falla. Golpea a Moca Loli y adiós. Así, bye. Cae debilitado. Chicos, último Pokémon por parte de él. Tiene un Hawlucha Boost ahí y entra Vulcano. Nombre de este Charizard. ¿Qué Charizard será? Activa Mega Piedra y le da paso a Charizard X en el campo de batalla. Pokémon que pega muy fuerte por la parte física. No hay que dejar ni que toque a ningún Pokémon. Cuidadito, Danza Dragón no va a venir de nada. No va a servir de nada. Acróbata, golpea, le va a caer durísimo. Golpea HS, que veremos si lo aguanta. No, chicos, no hay forma de que aguante un golpe de acróbata. Cae debilitado, chicos. Y el combate, Hawlucha se lo da a Mimito en este gran combatazo contra Eddie. Dejar el lápiz acá. Primero que nada, un saludo muy especial
a ambos, los conozco a ambos, con ambos practico mucho los combates. Me encantó, la verdad, hasta el último turno no sabía quién iba a ganar. Por lo demás, chicos, espero que os haya gustado. Denle like, suscríbanse, compartan con sus amigos. Un saludo, abrazo fuerte a Cachemir de Yamir Poke. Y recuerden una cosa que siempre les digo: que sigan los combates. Chao.